Queridos hermanos, vamos a reflexionar el día de hoy sobre la Eucaristía y la importancia de la música, la importancia de, del canto en la celebración de la Santa Misa. Bienvenidos, vamos a iniciar viendo el siguiente video. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a continuar reflexionando sobre la Eucaristía para después ir poco a poco analizando cada una de sus partes en las siguientes sesiones y eh, dando las indicaciones litúrgico-pastorales para la interpretación, para la selección correcta de cada uno de los cantos que utilizamos en la Santa Misa. Recuerden que pueden seguir este curso con textos eh, y actividades en nuestro sitio www.musicasacratlanepantla.org. Recapitulamos lo visto en las sesiones anteriores. Hablamos sobre la liturgia, que es una acción sagrada, a través de la cual, con un rito en la iglesia y mediante la iglesia, se ejerce y continúa la obra salvífica de Cristo, es decir, la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. Por la liturgia, Cristo nuestro Redentor y Sumo Sacerdote continúa en su iglesia, con ella y por ella la obra de nuestra redención. Si ustedes gustan profundizar sobre este tema, pueden consultarlo en las lecciones anteriores en que lo platicamos más a detalle. La liturgia actualiza el misterio pascual de Cristo. Por ella, Cristo está presente en la iglesia, especialmente en el sacrificio de la misa. Está presente en los sacramentos. Está presente en su palabra. Y está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos. Por ejemplo, en el oficio divino. O. Liturgia de las horas, como comúnmente le llamamos, donde la iglesia eh, santifica el tiempo, las diferentes horas, con el canto de los salmos. Todo esto significa que en la liturgia se hace presente el misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, mediante las acciones litúrgicas. Cristo se hace presente en la liturgia en especial en la celebración de la Eucaristía. La liturgia hace presente la misión salvadora de Cristo. Razón por la cual la Iglesia afirma que la liturgia es cumbre a la cual tiende toda su actividad y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza y ocupa un lugar central la Eucaristía vamos a alimentarnos a nutrirnos a tomar fuerzas para nuestra vida para nuestro apostolado y a la liturgia a la Eucaristía vamos a presentar el fruto de nuestro trabajo de nuestra misión y de nuestro apostolado. Es algo esencial en la vida de la Iglesia. Con razón, entonces, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo es decir, la cabeza y sus miembros ejerce el culto público íntegro. Los signos y los símbolos en la liturgia son algo indispensable. Ellos nos hacen comprensibles las realidades invisibles. Para comunicarnos necesitamos absolutamente de signos y símbolos, especialmente visuales, anuncios, letras, expresión del rostro, mímica, etcétera, y auditivos, la voz, la música, el lenguaje, sonidos, etcétera. Pues también Dios, al comunicarse con el hombre, se adapta a Él y usa también los signos sensibles. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio. En las parábolas donde Jesús se vale de, de cosas concretas de ejemplos de la vida ordinaria que cualquier persona puede comprender para explicarnos las realidades que no podríamos comprender las realidades del reino de los cielos de el mundo del plano de la vida divina. Y así también en la liturgia utilizamos ciertos signos, ciertos símbolos que nos hacen comprender, que nos hacen accesible el misterio de Dios, su acción en nosotros. No podríamos comprender al Dios espíritu infinito eterno, invisible, si no fuera a través de lo sensible y tangible. A estas comunicaciones de Dios, de su vida y de su gracia, a través de signos sensibles, llamamos sacramentos. Son signos sensibles que nos dan la gracia, que nos dan la presencia de Dios. A través de ellos, la liturgia, Actualiza el misterio pascual de Cristo. Lo hace presente, lo hace perenne a través del tiempo. En los sacramentos Dios nos renueva y nos santifica y nosotros le damos culto. Hay un proceso de salvación que nosotros vivimos, que nosotros experimentamos en la liturgia. Dicho en términos teológicos, en la liturgia se da un doble proceso. Vamos a utilizar dos términos griegos: catabasis, que significa descender, bajar. Dios desciende a nosotros, nos habla y nos santifica. Es la dimensión salvífica, lo que Dios hace a favor nuestro. Podemos verlo, por ejemplo, en la encarnación. El Dios eterno se hace hombre y el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, nos dice el Evangelio de San Juan. Cristo, Jesús, ¿verdad? Se abaja, se asemeja en todo al hombre un proceso de, en el cual eh, dios desciende y esto lo vemos por ejemplo en el evangelio de san juan eh, donde nos dice estaba en el padre al, estaba en el padre y vine al mundo y después viene el siguiente movimiento ahora dejo el mundo y vuelvo al padre la ascensión anabasis nosotros ascendemos a dios y Él acoge con agrado nuestro culto. Es la dimensión de glorificación a Dios. Lo que nosotros obramos en favor de Dios. El culto que nosotros rendimos a nuestro Dios. Como dice eh, el Salmo, suba al, señor, suba al Señor, a ti mi alabanza como incienso en tu presencia pues vamos a platicar queridos hermanos ahora de la Eucaristía. El corazón de la liturgia está en la celebración de la misa. Acción sagrada en la que la iglesia solemnemente reunida en la diversidad de sus miembros renueva por el misterio, de, por el ministerio de los sacerdotes los gestos y las palabras de Cristo en la tarde de la Última Cena, la víspera del día en que se entregó libremente a la muerte para la salvación de los hombres. Desde hace ya más de dos mil años, conforme al mandato explícito de Cristo, la Iglesia no ha cesado jamás de reproducir estos signos y nos los transmite poniéndolos en práctica en cada celebración eucarística y de forma especial el domingo, día del Señor. El canto sagrado toma cuerpo en esta celebración y la adorna como un vestido. Recordemos que el Señor dejó un mandato. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde el jueves santo, desde el domingo de la resurrección del Señor, los discípulos se reúnen. Y al partir el pan, Dios se hace presente. ¿Cuándo inició esta celebración eucarística? Desde cuándo la Iglesia la celebra? Desde el día de la institución. Y lo vemos clarito en los relatos de la resurrección, ¿verdad? El día, el primer día de la semana, ¿verdad? el día domingo, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, ¿verdad? Y cristo se hace presente cuando inicia la celebración eucarística pues ahí verdad eh, eh, desde la reunión de los discípulos con cristo siguiendo el mandamiento de la orden del señor de hacer eso en conmemoración suya La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana, porque en los demás sacramentos se nos ofrece la gracia de Cristo, pero en este es Cristo mismo el que se nos entrega. En ella Dios nos sigue dando la salvación, dimensión descendente de la liturgia. Y nosotros ofrecemos a Dios el culto perfecto y el más agradable a su propio Hijo. Recordemos lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, el discurso del pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Dicho en otra traducción, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre se une a mí y yo a él esa es la grandeza de la Eucaristía y por eso, y por la, y la razón por la cual ocupa un lugar principal, porque el momento de intimidad con Dios, el momento de unión entre Dios y el hombre en este mundo, es en la Eucaristía, cuando comulgamos, porque si queremos escuchar la Palabra de Dios. Si queremos escuchar a Dios mismo, tenemos que escuchar su palabra en la Eucaristía. Queridos hermanos, les comparto eh, un, una experiencia. Eh, se acerca una persona y, y me dice, yo quisiera ver a Dios. Yo quisiera escuchar a Dios. Quisiera saber qué quiere de mí. Y yo le invité. Pues mire, hay que confesarse. ¿verdad? Confesé a aquella persona. Y le invité a participar de la Eucaristía. De la misa. ¿Quiere usted escuchar a Dios? En la misa, cuando se leen las lecturas de la palabra de Dios, es Dios mismo quien está hablándonos, quien nos está haciendo conocer su voluntad. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios? Ponga mucha atención a las lecturas de la misa, porque esa es la voluntad y el querer de Dios y nosotros afirmamos y creemos que cuando el sacerdote predica la homilía Dios está comunicando con nosotros a través de el ministerio de el sacerdocio del sacerdote le decía yo a aquella persona quiere usted Ver a Dios en la Eucaristía lo va a ver de diferentes maneras. En la reunión de los fieles, porque recordemos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza y cada uno de nosotros es un miembro vivo. A Cristo lo vemos, lo encontramos, nos encontramos con Él en la asamblea de los fieles de hecho eso es lo que significa iglesia viene del griego eclesia que significa asamblea es decir la reunión de los bautizados de los fieles a cristo lo va a encontrar en la misa en la persona del sacerdote que celebra en persona a Cristo, es decir, Cristo uh, está obrando a través del sacerdote y entonces en el sacerdote nosotros nos encontramos eh, con Cristo y sobre todo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay un momento muy especial uh, después de la consagración. Eh, el sacerdote eh, toma el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y dice: Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos de son los invitados al banquete del Señor. Muestra, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, lo presenta a, a los fieles. Ahí estamos contemplando verdaderamente a Cristo. Y añadimos algo más. Nosotros podemos ser tocados por Dios, visitados por Él y tocarlo, y efectivamente, ya lo dije bien, ser tocados por Dios, así como en el Evangelio, eh, Cristo a veces para sanar tocaba. Apenas el domingo eh, escuchamos el relato como Pedro se sumerge en las aguas porque duda, porque tiene miedo. Y Cristo extiende su mano y lo sostiene. Son relatos maravillosos donde Cristo toca, donde Dios toca al hombre. Pero eso sigue sucediendo en la misa, en la comunión. Cuando comulgamos, Dios nos toca. Y nosotros, como consecuencia, lo tocamos a Él. Le decía yo a esta persona. Quiere usted ver, quiere usted escuchar, quiere conocer el saber de Dios, el, la palabra de Dios, su voluntad. Y es más, quiere usted que Dios le toque y usted tocará a Dios. Participe de la Eucaristía, de la Santa Misa. El Señor dijo a los discípulos: A vosotros no os llamo siervos, sino amigos. En la Eucaristía nos dejó la máxima expresión de su amistad. San Pablo explicará la celebración de la Cena como verdadera comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, como participación de su misma vida. El rito eucarístico de la Cena ha conservado acciones y palabras de Jesús. Que más tarde aparecerán llenas de significado y nos revelarán la actitud de Jesús ante su muerte. Él mismo ofrece su vida en el momento definitivo, no se somete pasivamente a ella ni la acepta como un paso necesario hacia su triunfo pleno. Jesús entrega en conformidad con el plan amoroso de Dios. Del que su muerte forma parte, dejando a Dios la última palabra. En la misa o cena del Señor, el pueblo de Dios es convocado y reunido bajo la presidencia del sacerdote, quien obra en la persona de Cristo, in persona Christi, para celebrar el memorial del Señor o sacrificio eucarístico. De manera que para esta reunión de la Santa Iglesia vale eminentemente la promesa de Cristo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, pues en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, Cristo está realmente presente en la misma asamblea, Congregada en su nombre, en la persona del ministro, en su palabra y más aún de manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas, en su cuerpo y su sangre. Vamos a acentuar esto. En la celebración eucarística se perpetúa el sacrificio de la cruz. Cristo está realmente presente en la asamblea, congregada en su nombre, en la persona del ministro, del sacerdote, en su palabra, y más aún de manera sustancial y permanente en su cuerpo y su sangre, las especies eucarísticas. La misa consta, en cierto modo, de dos partes, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, las cuales están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto. En efecto, en la misa se prepara la mesa, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. Consta además de algunos ritos que inician y concluyen la celebración. Algo que debemos de tener presente, ¿verdad? Es que la Eucaristía es una doble mesa, la mesa de la palabra de Dios, en la cual verdaderamente nos alimentamos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, Dios nos habla. Nosotros debemos escuchar atentamente. La palabra de Dios que es como una semilla que es sembrada en nosotros y que debe de germinar, de crecer y de dar fruto abundante. Por eso eh, a la Eucaristía debemos de ir muy dispuestos a escuchar. Porque Dios Quiere hablarnos, dicen ¿verdad? los que saben que eh, nosotros somos lo que comemos. ¿De qué alimentamos nuestra mente? Pues debemos de alimentarla de la palabra y de la voluntad de Dios y la mesa del cuerpo y de la sangre de Cristo. Imagínense, nosotros somos lo que comemos. Si nos alimentamos de Cristo, si comemos a Dios, tenemos su vida divina en nosotros, su presencia, y así podremos alcanzar el ideal de esta vida, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Como dice San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, que alimentándonos del cuerpo y de la sangre de Cristo y alimentándonos de su palabra, nosotros llegaremos a santificarnos. ¿Qué significa esto? Transformarnos en Cristo, porque solo Dios es santo y nosotros no nos hacemos santos por nuestros propios méritos, por nuestras propias virtudes, sino en la medida en que nos transformamos a Cristo en la medida en que vive Él en nosotros y que sin, sin perder nuestra propia identidad como Pablo, Él sigue siendo Pablo, vivo yo pero ya no soy yo, es Cristo viviendo en mí, esa es la, la santidad a la que estamos llamados y siguiendo eh, esta máxima, nosotros somos lo que comemos. Es necesario, verdad, alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por eso la iglesia, como una madre, como un maestro, como un médico, nos da las indicaciones de cuándo debemos alimentarnos de Dios, de Cristo en la Eucaristía. Y fíjense cómo lo decimos, como una madre porque una madre alimenta a sus hijos. Una madre sabe el momento, la hora en que los hijos deben de comer. Como un maestro ¿verdad? que instruye, que hace crecer a sus alumnos. Como un médico que nos recomienda el medicamento y nos da las instrucciones. Cada determinadas horas, cada determinado tiempo hay que administrar la dosis para que tengamos salud. Así la Iglesia nos manda eh, alimentarnos de Cristo, participar de la Santa Eucaristía cada domingo, día del Señor, procurando eh, nuestra salvación pero al mismo tiempo fortalecernos, instruirnos y darnos salud en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Cuando se leen las sagradas escrituras en la iglesia, Dios mismo habla a su pueblo. Y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Por eso las lecturas de la palabra de Dios, que proporcionan a la liturgia un elemento de máxima importancia, deben ser escuchadas por todos con veneración. Aunque la palabra divina, en las lecturas de la Sagrada Escritura, se dirija a todos los hombres de todos los tiempos y sea inteligible para ellos, sin embargo, su más plena inteligencia y e eficacia se favorece con la explicación viva, es decir, con la homilía, que viene así a ser parte de la acción litúrgica. En la Eucaristía permanece el olor, color y sabor del pan y del vino, pero su sustancia se ha convertido en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Substancia es aquello por lo cual algo es lo que es, lo que hay de permanente en el ser, por lo cual subsiste, no lo que es transitorio y accidental, que no es esencial y constante, y que necesita una substancia donde residir, como son el color, el olor y el sabor. La hostia antes de la consagración es pan de trigo. Después de la consagración es el cuerpo de Jesucristo con su sangre, su alma y su divinidad. Del pan solo quedan las apariencias que se llaman especies sacramentales. En el cáliz, antes de la consagración, hay vino de uva. En el cáliz, después de la consagración, está la sangre de Cristo con su cuerpo, su alma y su divinidad. Del vino solo quedan las apariencias que se llaman especies sacramentales. Jesucristo en razón de su única persona está entero en cada una de las dos especies sacramentales. Por eso para recibirlo no es necesario comulgar bajo las dos especies del pan y del vino. Basta cualquiera de las dos para recibirlo entero. Está es alguna una pregunta que algunos fieles en ocasiones hacen verdad porque si decimos que eh, hay que alimentarnos del cuerpo y de la sangre de cristo porque en la comunión únicamente se da eh, se entrega el cuerpo de cristo bueno porque cristo está entero total cristo no se divide ¿Verdad? Él en cada partícula, en cada gota, ¿verdad? De su cuerpo y de su sangre está íntegro. ¿Verdad? Por eso, eh, aunque se dé la, la comunión únicamente con el cuerpo de Cristo, Él está total, con todo su cuer en su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Eh, lo que es cierto es que eh, como signo eh, es bueno dar la comunión bajo las dos especies pero eh, no es incorrecto eh, darla eh, dar solamente una especie por ejemplo eh, únicamente el cuerpo del señor repetimos porque él está íntegro total eh, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, en cada eh, forma, en cada hostia consagrada, en cada gota de su sangre. En la Eucaristía permanece el olor, el color, el pan, perdón. Jesucristo en razón de su única persona está entero en cada una de las dos especies sacramentales. Por eso para recibirlo no es necesario comulgar bajo las dos especies. Eh, basta cualquiera de las dos, su cuerpo o su sangre, para recibirlo entero. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo en la Santa Misa, por las palabras que el sacerdote, sacerdote dice en el momento de la consagración, punto central de la misa. Jesucristo instituyó la Eucaristía para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y alimentar nuestras almas para la vida eterna. En su última cena, Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Jesús ofreció aquel día en el cenáculo el mismo sacrificio que iba a ofrecer pocas horas más tarde en el Calvario. Con anticipación se entregó por todos los hombres bajo las apariencias de pan y de vino. Con las palabras Haced de esto en memoria mía, Jesús dio a los apóstoles y a sus sucesores el, el poder y el mandato de repetir aquello mismo que Él había hecho, convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, ofrecer estos dones al Padre y darlos como manjar a los fieles. Jesucristo está en todas las hostias consagradas entero en cada una de ellas aunque sea muy pequeña aunque sea una partícula cristo está íntegro está presente verdad su cuerpo su sangre su alma y su divinidad por eso debemos de tener mucho cuidado hasta con la más pequeña partícula de no eh, de no tirarla al piso, de tratarla con con toda la reverencia, dignidad y respeto. También un paisaje muy grande se puede encerrar en una fotografía muchísimo más pequeña. No es lo mismo, verdad, pero es una sencilla comparación para tratar de entenderlo. La presencia de Cristo en la Eucaristía es inextensa, es decir, todo en cada parte. Por eso, al partir la sagrada forma, Jesucristo no se divide, sino que queda entero en cada parte, por pequeña que sea. Lo mismo que cuando uno habla y le escuchan dos. Aunque vengan otros dos a escuchar, también oyen toda la voz. La voz se divide en doble número de oídos, pero sin perder nada. Esta comparación, que es de San Agustín, puede ayudar a entender. Todo esto es un gran misterio, pero así lo hizo Jesucristo, que por ser Dios lo puede todo. Lo mismo que con su sola palabra hizo milagros, así con su sola palabra convirtió el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, cuando dijo, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Por todo esto los católicos creemos firmemente que en la Eucaristía está el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. La misa es el acto más importante de nuestra Iglesia porque es la renovación y perpetuación del sacrificio de Cristo en la cruz y porque Cristo está verdaderamente presente y se nos ofrece se nos entrega como alimento para que experimentemos su presencia en nosotros, para recibir su vida divina. En la misa se reactualiza el sacrificio que de su propia vida hizo Jesucristo a su eterno Padre en el Calvario, para que por sus méritos infinitos nos perdone a los hombres nuestros pecados y así podamos entrar en el cielo. En la misa se hace presente la redención del mundo. Por eso la misa es el acto más grande, más sublime y más santo que se celebra cada día en la tierra. Decía San Bernardo, el que oye devotamente una misa en gracia de Dios, merece más que si diera de limosna todos sus bienes. La única diferencia entre el sacrificio de la misa y el de la cruz está en el modo de ofrecerse. En la cruz, cruento, con derramamiento de sangre. Y en la misa, es incruento, sin derramamiento de sangre, bajo las apariencias de pan y vino. Los sacrificios de la Última Cena, el de la cruz y el del altar son idénticos en esta celebración de la santa misa el canto eh, que es el tema que, que estamos eh, comenzando a tratar verdad en este curso de música litúrgica ocupa un lugar principal ¿verdad? vamos a continuación a, a ver las razones en primer lugar eh, escuchemos al apóstol Pablo, quien amonesta a los fieles que se reúnen esperando unidos la venida de su Señor, que canten todos juntos salmos, himnos y cánticos inspirados, pues el canto es signo de exultación del corazón. De ahí que San Agustín dice con razón, cantar es propio del que ama. Mientras que ya de tiempos muy antiguos viene el proverbio, quien canta bien ora dos veces. Esta cita, verdad, de San Agustín, quien canta bien ora dos veces, la encontramos eh, en el catecismo de la Iglesia Católica. Ténganse, por consiguiente, en gran estima el uso del canto en la celebración de la misa, atendiendo a la índole de cada pueblo. ...y a las posibilidades de cada asamblea litúrgica. Esto es muy importante, ¿verdad? Son temas que iremos eh, desarrollando, profundizando en las siguientes lecciones. Téngase en gran estima el uso del canto en la celebración de la misa. Atendiéndole, atendiendo la índole de cada pueblo... ...y las posibilidades de cada asamblea litúrgica... Estos pues ya son criterios litúrgicos y criterios pastorales, ¿verdad? Que se aplican a, a cada asamblea, a la, la realidad de cada pueblo, de cada iglesia, de cada comunidad. La liturgia católica concede un lugar muy importante al canto. Numerosos ritos del culto se acompañan con cantos, por ejemplo las procesiones, entrada, presentación de dones, Comunión. En ocasiones la acción litúrgica se reduce a pura y simplemente un texto cantado por el solista o por toda la asamblea. Por ejemplo, el canto del Aleluya. Tenemos que dejar muy claro que el canto está íntimamente unido a la liturgia. Si recordamos en eh, nuestra sesión anterior, eh, definíamos un, un, un cuadro eh, donde eh, eh, mostrábamos la, eh, el fundamento, la estructura base de una celebración litúrgica. Hablábamos de lecturas, de oraciones y de cantos, lecturas de la palabra de Dios, oraciones presididas por el eh, sacerdote, por el ministro ordenado, y los cantos que pertenecen al pueblo de Dios y que son animados por el coro o por el cantor y que cada eh, uno tiene su propio libro litúrgico, el diccionario para las lecturas, el ritual o misal romano para las oraciones y el cantoral para los cantos. Recordemos, esta es la estructura, eh, pudiésemos decir, eh, eh, fundamental, eh, base de toda celebración litúrgica. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable, que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Para que una celebración litúrgica sea solemne, es necesario el canto. Es parte necesaria e integral y esto significa que la celebración litúrgica por excelencia, que la celebración litúrgica modelo, tiene que ser cantada. Donde eh, el canto pertenece al pueblo de Dios, donde el, el, el primer grado de participación le corresponde al presidente de la celebración y donde el coro, los cantores, el cantor, tienen la función de animar el canto del pueblo de Dios. La música tiene en la liturgia, una expresión vivencial de la comunidad que canta a una voz y con un mismo corazón. Algunos ritos la exigen por su esencia misma como son los cantos procesionales de la misa, nacieron para ser cantados, pierden su naturaleza si no se cantan. Otros textos piden la ayuda del canto para que el texto gane en viveza y en penetración, por ejemplo, el canto festivo de la aleluya, la doxología final del canon y otras veces se pretende intensificar una participación interior de los corazones por medio de la unión de las voces en próximas eh, sesiones analizaremos cada una de las partes de las de la misa ¿verdad? daremos sus características indicaciones eh, litúrgicas indicaciones pastorales y eh, nos enfocaremos específicamente a cada canto verdad eh, su espíritu su razón de ser eh, dar las recomendaciones litúrgicas y pastorales de cada, de cada parte y de cada canto, específicamente de la celebración eucarística. Podemos decir que el canto constituye la mejor forma de participación en la liturgia, liturgia después de la comunión sacramental. Es decir, la participación plena en la Eucaristía es comulgar es eh, lo más importante comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo porque nos dice el Señor el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él y la Eucaristía es el banquete del Señor ah, el, el donde todo el lugar la hora los ministros eh, y y todos los utensilios los eh, todos los, eh, todos los signos, eh, eh, los vasos sagrados, etcétera, eh, el coro, etcétera, eh, están preparados, organizados eh, en, en función de que Cristo se haga presente y se entregue a, a los fieles, al pueblo de Dios en la comunión. Y podemos decir que el canto constituye la mejor forma de participación en la liturgia después de la comunión sacramental. En primer lugar la comunión y en segundo lugar el canto. ¿Cuál es la razón de, de este segundo lugar? Eh, pues que en el canto nosotros participamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser en la alabanza. En la oración a Dios, ¿verdad? Eh, por eso es que eh, el canto es eh, una oración tan rica, tan importante. La eh, amplifica y la hace más profunda. El canto es el medio más apto para manifestar la alegría de los que se reúnen para celebrar la fiesta del Señor entre los signos humanos, es el que mejor se presta para significar el misterio de la liturgia. Nunca podremos poner como norma e ideal de participación una acción litúrgica sin canto. Toda fiesta exige canto y música. Fiesta y canto se completan. Los principios que ha de observar la música en la liturgia son edificar a los fieles y facilitar la participación y enriquecer la celebración, fíjense: edificar a los fieles, eh, esto está en el Concilio Vaticano II, verdad? En Sacrosanto en Concilio, eh, por eso, a veces, cuando preguntan si determinado tipo de música eh, se permite en la misa, pues lo primero que tenemos que pensar es esto: si va a edificar a los fieles. Si es eh, una música que va a propiciar la oración, si los fieles van a participar, ¿verdad? Y si será la música adecuada para dar gloria a Dios. Si es música que a los fieles les puede parecer impropia, eh, que puede quizá escandalizar a los fieles, eh, que no propicie la participación de los fieles, eh, pues no, ¿verdad? no, no la podríamos aceptar ¿verdad? O, o permitir en la celebración eucarística. No se puede cantar cualquier cosa en la misa. ¿verdad? Esto es algo que tenemos que entender y, y tener muy claro. Lo podemos poner en, desde otra perspectiva. Miren, eh, eh, existe lo que podemos llamar un manual oficial de la misa. ¿verdad? Que se llama eh, la institución general del misal romano. Ahí se, eh, se dice cómo se tiene que celebrar. etcétera. Se dan todas las indicaciones. Eh, dicho de otra forma. O sea, está normado, está legislada eh, la celebración de la misa. Y entonces no podemos hacer lo que queramos. ¿verdad? Voy a poner ejemplos. Eh, burdos, quizá eh, eh, quizá un poquito desagradables, pero es para que entendamos que verdaderamente no se puede hacer lo que queramos en la misa, ¿verdad? que tenemos que respetar la, la, la forma eh, como la iglesia nos pide y nos manda. Es por ejemplo, imagínense que que tuviéramos libertad de elegir el color de la celebración, verdad que eh, y entonces pues cada quien elige el color que le gusta. Imagínense este el desorden que habría en la liturgia y cómo se perdería el significado y la riqueza de los signos que ya hemos mencionado. ¿Verdad? Eh, imagínense, ¿verdad? Que eh, pudiésemos cantar lo que quisiéramos. Y entonces como alguna vez me pasó, ¿verdad? En alguna ocasión, para unas personas y querían que... Eh, que como al niño que iba a hacer la primera comunión le gustaba la guerra de las galaxias, pues querían que se pusiera la música de la guerra de las galaxias, ¿verdad? Ahí en la misa, eh, pues pierde sentido, ¿verdad? Pierde su, su razón de ser, ¿verdad? Y así podíamos decirlo de muchas cosas, ¿verdad? Eh, eh, bueno, esos son temas que iremos profundizando poco a poco. Por el canto, la oración adopta una expresión más penetrante. El misterio de la liturgia se manifiesta más claramente mediante la unión de las voces y los corazones. El espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible y toda la celebración prefigura la liturgia celeste. Aquí podemos ver de forma muy clara cuál es la importancia del canto y de la música en la celebración de la Eucaristía. La música no solo nos expresa sentimientos humanos, sino que por su belleza nos remonta a las realidades celestiales. El canto sagrado y el arte musical han sido empleadas siempre para dar brillo y esplendor a las ceremonias religiosas tanto entre los gentiles y el pueblo hebreo y en la iglesia desde su inicio. Queridos hermanos, en las próximas sesiones analizaremos la estructura de la Eucaristía y profundizaremos en cada una de sus partes, haciendo un estudio de las características litúrgicas de cada uno de los cantos propios de la misa y daremos las recomendaciones para vivirlas en plenitud y con fruto, pues queridos hermanos, les seguimos eh, invitando a visitar nuestro sitio, el sitio de nuestro curso de música litúrgica. Eh, lo iremos enriqueciendo a lo largo de estas semanas, de estos meses. Eh, tenemos ya eh, una lección divina que estaremos realizando todos los viernes. Eh, será leer, meditar y orar la palabra de Dios y tendremos eh, un enfoque eh, muy específico hacia nuestro ser cristiano, nuestro ser de bautizados y hacia el servicio que desempeñan eh, los coros, los cantores, los ministerios de música en la iglesia. Pues, queridos hermanos, agradecemos su atención. Recuerden, eh, nuestro sitio es www.musicasacratlalnepantla.org tlalnepantla.org. Que Dios les bendiga.